Good morning. Could you bring us the breakfast, please? Thank you very much. Bye-bye. Buenos días. Ah, buenos días. Uy, ahí sí, estamos un poco. Como pueden ver, acaban de traer el desayuno y bueno, un ratito más le vamos a contar por qué nos trajeron el desayuno a la puerta. Sí, Vamos a revisar qué hay en el desayuno. vamos allá. Ok, para el desayuno hay dos opciones, una que es la opción caliente y otra que es la opción de bolsa. ¿Ya? La opción caliente. Hoy trajeron un omelette relleno con queso cheddar y unos palitos de carne. De carne o de pollo, parece que son de carne, o De una pavo, mezcla, parece que como de son carne de pavo, pavo. claro. Y a veces envían un bagel, que es esto que está acá, el típico pancito canadiense con un hoyito en el centro. Pero relleno, esa es la opción caliente. Trae queso o carne y huevo, queso y huevo, carne y huevo, Ya, tocino. acá hay dos, entonces, aquí hay mejor. Y esta es la opción caliente, viene así en una bandejita o a veces en una bolsita como esta. Y la opción de la bolsa es leche, jugo, un cupcake, un tequito, yogur Y el y vino. un pancito helado también. Sí, no vino fruta porque ¿Ya? vino jugo. Y viene una bolsita con servilleta y a veces tenedor y cuchara. Ahí está, tenedor y cuchillo. Ya, ¿y qué más hace por aquí? Ah, y hoy trajeron una bolsita con varios aderezos. Ya, unas barritas de cereal nos trajeron, también esa es parte de la opción de la bolsa. Hay cremita para el café, mantequilla de maní, mermelada, queso crema, margarina, ketchup, las barras de cereal también. Esa es la opción de las dos opciones de desayuno juntas. Yo aquí tengo el refrigerador un montón que me han quedado también, porque hay que mandar muchas, en verdad. Eso no se va a perder porque en cualquier momento lo Sí, eso consumimos. son muy buenos. Ya había comprado para la estancia acá en el hotel esta margarina y la verdad es que casi no la he ocupado. La ocupé el primer día solamente cuando llegamos, porque es mucha. Estas son leches de cuartico que le decíamos en Venezuela. No sé si alguien de Venezuela me está viendo cuando éramos chicos, los que son de mi edad, que en el colegio daban el cuartico de leche todos los días. Y me hizo recordar a la infancia. Esto no lo vemos en Chile. En Chile normalmente hay Tetra Pak de 200 ml. Si encuentran una foto se las voy a colocar por aquí. Y también hay Tetra Pak de litro, pero la leche fresca así no la vemos en Chile. Bueno, al menos en el norte, ¿no? Tal vez en el sur que hay más, hay vaquitas, de repente hay leche fresca, pero yo no he visto, yo no vi, en los 12 años nunca encontré en el supermercado leche fresca. Y me parece bonito, me recuerda a la infancia. Acá en el hotel también tienen café, té, azúcar, endulzante. Y tiene la cafetera siempre Y lista. la cafetera. Está No, siempre lista. la cafetera quedó lista de ayer, que no Está siempre para lista. calentar el café Quiero un ahora. café, ching, ahí, preparado. Entonces ahora vamos a desayunar. Voy a intentar subir vlog todos los días, los vlogs más, vamos a ver cómo Ah. nos va. Vamos a ver cómo nos Como va. cuatro veces la misma No, promesa. me voy a forzar para que sea así. Como que No, esa por... promesa reaparece una vez cada 2 o 3 años y No, Vlogmas no he subido siempre, ¿sí? No, nunca he dicho, Vlogmas, no, ¿qué nunca, primera Vlogmas? vez. Los vlogs diarios por la Navidad, primera vez. El año pasado, antepasado, No. parece que hiciste como 2 o 3. Ah, claro, hice alguno. El 2017, la graduación del Isaac fue en No sé. 2017, 2017. Como el 2015. Ya, bueno, hoy ahora sí vamos a intentar hacerlo, aunque aquí no hay mucho que hacer en estas cuatro paredes. Les contamos, para que entren en contexto, a ver. En este momento estamos en cuarentena. Llegamos hace unos días a Canadá y estamos en una cuarentena obligatoria. No podemos ni siquiera salir de la puerta a la habitación. Esa fue la condición que nos colocaron para poder estar acá. Por eso nos traen el desayuno a la puerta, lo dejan en la puerta
Y los recogemos y después ellos recogen la bandeja. Claro, sin contacto. La Sin idea es que no haya contacto. contacto Sí. físico más La, cercano de dos las metros. toallas y las sábanas, cuando las van a lavar, tenemos que dejarlas en unas bolsas afuera para que ellos las recojan. Al igual que la basura, todo bien envuelto. Sí, oye, ¿Ah? y ya nos llamaron del Ah, Ministerio de sí. Salud acá de Canadá. Estábamos un día sábado, imagínense. Uno dice, no, si no trabajan los sábados. Pues el sábado en Sí. la mañana, como a las 12 del día. Y yo, nosotros más precavido porque contesté y empecé a escuchar al tipo y dijo que te voy a hacer unas preguntas. Y yo cerré los ojos y me acordé que en el college me advirtieron que hay muchas estafas por teléfono. Y una de las mayores estafas son que del Ministerio de Salud, que de Inmigración, y la otra es que, ay, no me acuerdo cuál, pero son como instituciones, que como que te hacen pasar por instituciones. Y esas instituciones dicen que a la final te van a meter preso porque cometiste un delito, no sé, te meten cualquier grupo. Y el tipo le dije, pero ¿sabes qué? Necesito saber las preguntas que me va a hacer porque en el colegio me advirtieron de que hay mucha estafa. Ah, por supuesto, me dijo, tienes toda la razón. Sí, muy bien, muy bien. Las preguntas son, ya, ¿usted ha salido de la habitación? ¿Está con más gente ahí en la habitación? ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando llegaron? ¿Y cómo hacen con la comida para que no, con el, para poder obtener comida? Ah, dije así. Ah, ya, son preguntas más del ambiente, no son personales. Sí, me dijo, son de ese tipo. Pero llaman, o sea, las personas, no sé cuándo van a estar viendo este video, si el COVID va a seguir o no, pero si vienen para Canadá, lo que más les podemos encargar es que no se hagan los vivos. Que si queden donde dijeron que van a quedarse, quédense con la cuarentena, porque la gente averigua qué estamos haciendo. Y no solamente nos preguntan a nosotros, o sea, eso fue lo que nos preguntaron a nosotros. Quizás si se quedan en un hotel, le preguntan a la gente del Si hotel. llamaron el hotel igual si estábamos encerrados, Y sí. ya, ¿vieron? Y, o si no, les preguntan a las personas donde te indican, en la casa, qué sé yo. O van a la casa, si aquí no tienen problema ni ir a la casa. Van y golpean la puerta y si no están, listo, ya. Quedaron listos para la foto. Sí, pues eso. Pero por lo menos nosotros hemos cumplido eso. Y pues, estamos todos en la misma situación. El COVID nos ha afectado a todos y en Sí. todo. Así que, bueno, la palabra el tut para pa el Google, el co-tut. Sí, bueno, ha afectado a todos por parejo. Pero lo demás, hemos aquí disfrutado la habitación. Cuando llegamos fue así como la bienvenida a Canadá porque nos encontramos con un clima de 13 grados bajo cero. Me hacían así las canillas, así, ch-ch-ch-ch, las rodillas. Ch-ch-ch-ch. Tuve que esperar un taxi afuera del aeropuerto y verdad que frío, primera vez que yo siento un frío de 13 grados bajo cero. Con una ropa supuestamente Chilena, abrigada. pero chilena. Sí, compramos una ropa de marca conocida y cara, pero que es nacional. No, pues era como andar en polera. Se pasaba el frío así como así nada. Y con menos 13. Y aquí donde estamos en Thunder Bay, muchas veces la temperatura llega a menos 40. Y a veces llega como récord a menos 45. Parece que ha sido el récord 47, algo así. Sí. Entonces, como bienvenida sentimos el frío, pero igual rico, pues si ya sabemos dónde estamos y es lo que esperábamos, ya Sí. averiguamos hasta en internet, entonces no es un problema, sino que es algo que nosotros tenemos que acomodarnos, que es conseguir la ropa adecuada Adecuada. y aprender de la cultura, qué hacer, qué no hacer, porque ese día yo salía del aeropuerto y después una amiga que vive acá me dijo que no, porque eso no se hace. Uno mira, después se esconde de nuevo donde está abrigado, después mira otra vez, así. No te puedes poner mucho al frío, porque al final el frío es como un enemigo así súper silencioso que de a poco te va como anulando los sentidos. Y lo peligroso es cuando ya uno no siente nada, por si mucha gente ha tenido problemas con el frío, los dedos, a veces la parte aquí de la cintura le queda destapado, Las orejas, la las nariz. orejas, a veces se les congela y la nariz también. Y eso es lo peligroso. Entonces, pero estamos bien, pues, súper bien. Llegamos bien y llegamos al hotel. El hotel nos recibió súper bien. Sí. Si nos preguntan
¿Qué tal el hotel donde se quedaron? Los 7. Después, si quieren saber, ahí nos mandan mensajes donde nos quedamos. Sí. Y precio, calidad, verdad que muy conveniente para la situación. O sea, nosotros queríamos venirnos para acá. Y Sí. entre una casa del Airbnb y el hotel, verdad que convenía mucho más el hotel. Sí. En el tiempo que hicimos las cotizaciones, no sé en qué momento están viendo este video y a lo mejor los precios pueden cambiar. Pero por lo menos en la fecha que nosotros vinimos, están todas las casas Sí. caras, carísimas, Sí, estar en un B&B tenemos que nosotros hacernos cargo de la basura. No íbamos a tener quien nos lavara las carísimas. sábanas, las toallas. Quizás la lavandería, como en muchos lugares donde vimos, era compartida. Entonces, un riesgo para las otras personas que estén también en Sí. el lugar, porque nosotros no sabemos si nos contagiamos. Hasta que no pasemos los 14 días, no nos vamos a saber si estuvimos contagiados o no. Y es un riesgo, porque el B&B, por ejemplo, acá en Tenderbay, la mayoría son. O son muy caros o son lugares compartidos, que cada piso tiene una familia. Entonces, en el sótano hay una familia, en el primer piso una familia, y si que tiene otro piso, pues en el otro piso también hay otra familia y tienen entradas compartidas, lavanderías compartidas. Entonces, son zonas comunes que podemos poner en riesgo a otras personas también. No, y de hecho, el estar en un lugar compartido ya está prohibido de cuajo, Exacto. entonces ya no se puede quedar Claro. en una casa compartida, tiene que ser única. ¿Y qué más? Es rica acá, las cosas son más grandes, Sí. la habitación es grandota, Oye, un paréntesis, el agua un calientita. paréntesis acá quiero hacer para un agradecimiento muy especial para Paulina y para Isabel, porque nos han apoyado muchísimo. A Karen también, Karen. que ha sido un apoyo valioso también con los datos que nos ha dado, pero estoy sumamente agradecida. La verdad es que no sabemos qué Sí. hubiésemos podido hacer sin ustedes, porque de por sí irse a otro país es difícil, y más ahora que estamos en cuarentena, nosotros no podemos salir a comprar comida. La comida preparada, el delivery de comida preparada es caro, como para Carísimo. hacer almuerzo y cena. O almuerzo y once, o colación y cena, como se hace acá, con comida preparada, digamos, pedir Uber Eats, es caro. Entonces, ha sido una gran y valiosa ayuda. Isabel, por ejemplo, Isabel, ¿sabes que nos falta esto? Me da un poquito de vergüenza decirte, por favor, cuando vayas al súper, ella, ni un problema, sí, Helen, no te preocupes, dime nomás qué necesitan y va y busca las cosas. Paulina nos ha atendido súper bien. Ella trabaja acá en el hotel y nos ha atendido súper bien, nos ha apoyado en todo lo que necesitamos. Incluso ayer tuvimos problemas con el aire acondicionado, que empezó a sonar raro. Sonaba como Sí, helicóptero. y Iba saliendo volando. ella gestionó todo para que nos cambiaran de habitación. Antenoche no dormimos tan bien porque fue en la noche que comenzó a sonar, pero gracias a Dios ya estamos acá en la otra habitación tranquilos, y ha sido Claro. gran apoyo, en verdad, muy, muy buen apoyo, Paulina. Te agradezco muchísimo Sí, también. muchísimo así. Sí, 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 sí. Muchísimo. Son como los padrinos mágicos Los así. Juan padrinos mágicos. Salvador o un Sí, montón. Y nosotros, sí. obviamente. Vamos a estar eternamente agradecidos por la Eterno, ayuda, sí. De verdad que sí. ¿Y qué más? Nada, vamos por a día. desayunar. Sí, vamos Vamos a a desayunar comer porque es ahora. temprano. Sí, A ver qué hora. son las 8 y 12 de Aquí la mañana. Son las 8 y 12 en de la mañana Thunderbee. y nos estamos levantando todos los días a las 7 o antes de las 7. Sin Sí. despertador, porque la hora de Chile son 2 horas más tarde. O sea, Sí, yo sí. levanté como un cuarto para las 7. Exacto, en Chile nos levantábamos entre las 8, o sea, las 8, 8 y cuarto nos estábamos levantando, y a esa hora estamos levantándonos casi en reloj. Eco. Y eso, pues, vamos a desayunar ahora. Thank you.
esta es la vista que tenemos. No tenemos gran vista, la verdad. Pero cuando miro por aquí, me acuerdo que ya llegamos por fin después de esperar tanto desde marzo. Estamos en la esquina entre Harbor y Memorial. No sé si se alcanza a ver bien porque estoy grabando con el celular. Yo pensaba grabar con mi cámara, pero mi cámara se dañó en el viaje. Pues sí, mi cámara se dañó en el viaje, se le dañó el lente aparentemente. Hace chic, no enfoca, me dice que coloque la opción, me dice que coloque la opción de trabajar sin lente. Ya volví, acabo de subir un video, está subiendo ahora en estos momentos en YouTube. Así que si tienen activada la campanita, seguro ya se dieron cuenta que lo subí. Ahora voy a preparar el almuerzo para seguir editando y así que vamos con el turno de la receta de hoy. Pequeña, tengo sopa de zapallo, de auyama, que hice ayer. Tiene papas, zanahoria, zapallo y orégano, comino. No, sí, orégano, comino, sal y ajo. Hace un ratito vinieron Isabel y Marcelo a traernos unas cositas que le pedimos del supermercado. Esta de acá. Y se me olvidó grabar. Bueno, en todo caso tiene el teléfono descargado justo cuando ellos llegaron. No sabía que iban a subir, los dejaron subir acá en el hotel, que nos habían dejado subir y hoy los dejaron subir.
Fue una conversación como A de primera, distancia. de a distancia, y fue como la primera aproximación. Sí. Fue, tuvimos los 2 metros de distancia. Sí, son re bacanas. Sí. Y les encargué que me trajeran de estos como calendarios de ambiente. Esta cajita que es donde sacan chocolatito, un chocolatito por día. Y mientras esperan la Navidad. Este es de 32. Así que los chiquillos van a tener que comerse el día de Navidad todos los que quedan. Ya agárrenlo, uno para cada uno. Tiene que abrir el día número uno. A ver, levante la pestañita. Ahí, levante la pestañita. Acá Isaac, este es el uno. Estos son definitivamente chocolate. Siempre incluida. Después número 2. O sea que no podía agarrar. Preparar unas salchichitas. Aquí tengo unas salchichitas de pavo que me trajeron los chiquillos. Nos hicieron el favor de ir a comprar en el súper. Les pedí salchichas de pavo y pancitos. Pancitos de hot dog. Y aquí están antojados de comer hot dog. Hasta aquí voy a dejar el vlog del día de hoy. Ya los niños están bañando. Johnny sigue haciendo tarea todo el día. Y ya nos vamos a bañar nosotros también para acostarnos a dormir. Bueno, voy a editar el video antes de dormir, por supuesto. Para subirlo hoy mismo. Y nos vemos mañana el día 2 de este vlog más. Recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita para que YouTube les recuerde cada vez que subimos un nuevo video. Hasta mañana.